creativos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial de ArtGeo, en donde les quiero enseñar a dibujar algunos elementos, algunos objetos que se utilizan en esto que es la Navidad. Por muy simple que parezca, yo he encontrado gente, he encontrado amigos, amigas, personas que luego no tienen ni la menor idea de cómo dibujar, por ejemplo, un arbolito de Navidad, una Nochebuena, un Santa Claus o un reno de Navidad, todo relacionado a este tema. En serio, he encontrado gente que, bueno, desafortunadamente, luego no se les da muy bien la onda del... para que ustedes puedan ver más o menos cómo se traza, cómo podríamos hacer nuestro árbol de Navidad. Voy a trazar una línea. Y bajo. Y si ustedes se dan cuenta, ya empezó ahí a tener forma de arbolito de Navidad. Ahora lo que voy a hacer es unir esta punta con esta punta. ¿Cómo? Con una curvita así, como una pancita. Otra pancita. Lo mismo. Pueden hacerlo de diferentes formas. Yo lo voy a hacer, como les dije, de la forma más simple posible. Entonces, únicamente así. Y así. Bien. Ahí tendríamos ya lo que es nuestro arbolito de Navidad. Y también, bueno, pues el tronquito. El tronco únicamente vamos a limitarnos a que sea dos líneas. Y vamos a hacerlo una curvita aquí. Así. Ya con eso tendríamos nuestro tronquito. ¿Qué es lo que vendría? Nosotros podemos adornar nuestro árbol de Navidad como nosotros queramos.
Si ustedes les quieren poner esferas, le quieren poner estrellas o le quieren poner cualquier otro elemento, adelante, ustedes son libres de hacerlo. Soy su árbol de Navidad. Entonces, bueno, yo lo voy a adornar con unas esferas y con unas tipo guías que van a estar ahí colgando. ¿Cómo voy a hacer esas? Me voy a guiar a partir de estas mismas líneas para que no se me pierdan. Y voy a hacer curvas, curvas, curvas. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Cada vez van más grandes, si ustedes se pueden dar cuenta. Sube, sube, sube. Y de aquí vendría, bueno, pues les digo, si ustedes lo quieren adornar con algunas esferas, lo pueden hacer. Las esferas le pueden poner cuantas ustedes crean necesarias, no hay un límite. Entonces, quizá ustedes quieren muchas esferas, quizá quieren pocas. Ya es cuestión de ustedes. Y les digo, por sencillo que les parezca, muchos dirán, ay, ¿cómo te atreves a dibujar algo tan sencillo? Pero en serio, hay veces que no tenemos esa habilidad para hacer algún dibujito. Entonces, lo adornamos con eso. Ya le voy a dar aquí un toque, una línea. O pueden hacer esferas así. Y bien, lo típico que debe de tener todo árbol de Navidad es una estrella. La estrella la vamos a hacer fácil. Es sube, pueden seguir ustedes el orden si lo están copiando. Subo, bajo. Luego, subo, bajo, bajo. Ese es el orden, quedó medio rara. Pero ese sería el orden para hacer nuestra estrella navideña. Y si ustedes quieren, la pueden remarcar con algún marcador, plumón. Yo lo estoy haciendo con plumones de colores. Pero si ustedes lo quieren hacer con algún otro elemento, por ejemplo, podría ser lápices de colores. Lo quieren hacer con acuarelas, con óleos, con pluma, con lápiz o simplemente dejar el puro trazo. Ustedes son libres de hacerlo. Nadie los limita. Yo solamente les quiero dar esta como guía. Aguas con esto. El plumón, como lo estoy haciendo yo aquí, el plumón es a base de agua. Entonces, si borran ahorita, les va a pasar lo que a mí me pasó. Obviamente por tiempo no lo puedo dejar secar. Pero si borran ahorita en este momento, se les puede arrancar la pintura si es que lo están haciendo con un plumón, al igual que yo. Bueno amigos, voy a acelerar la cámara para que vean el terminado que le voy a dar. Les digo, esta es una opción, sí es una opción realmente que les estoy dando yo nada más, pero ustedes son libres de colorearlo a su antojo. Voy a acelerar la cámara para que vean cuál es el terminado que le voy a dar. Es un terminado muy sencillo realmente. Y después, pues ya, vamos con el siguiente. Acelero cámara, vamos. Bien amigos, bueno pues el arbolito quedó terminado, como les dije, tiene un terminado, un acabado, perdón, muy rústico ya que lo hice con plumines de agua. Y el acabado que te dan los plumines de agua es esto, es rayado, y es a propósito, no crean que lo coloreé mal o no sé, ya que como son dibujos rápidos, realmente lo que quiero es que vean cómo se bocetean y ustedes ya son libres, como les dije anteriormente, de colorearlo a su antojo o a su imaginación y como ustedes gusten, ¿ok? Entonces quédense con que son bocetos, por lo mismo tienen ese acabado, ya que luego me preguntan por qué los hago así. Son bocetos. Bien amigos, bueno, pues a lo que sigue. Otra de las cosas que suelen parecer muy comunes en Navidad y luego no la sabemos dibujar es una flor de Nochebuena. ¿Cómo vamos a dibujar una flor de Nochebuena? También vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible a partir de sus figuras básicas. Entonces, vamos a empezar. La flor de Nochebuena nos vamos a guiar como un tipo estrella, como unas tipo líneas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar vamos a llamarle estrella, de 13 centímetros, una línea, perdón, una línea de 13. Y en su mitad, que la mitad son 7.5. 7.5, ya no sé dividir. No, 6.5, perdón.
Muere. Y exactamente a la mitad vamos a hacer otra línea en horizontal, igual de la misma longitud. Aquí hasta el 13. Esto nos va a servir para hacer nuestra flor. Ahora vamos a hacer unas líneas atravesadas. Esto fue en horizontal, vertical. Y ahora vamos a hacer dos líneas que estén aproximadamente en unos 90 grados de inclinación. Mírenle ustedes, tampoco sé quién tratan de ser tan exactos, no hay tanto problema. Pero la diferencia es que estas líneas van a ir un poquito más pequeñitas, solo un poco. Pasamos por el centro, trazo línea. Y también paso por el centro y trazo línea. Les digo, si no les queda tan derecha, no se estresen, no se preocupen. Solamente es boceto. Y ya ustedes pueden darle su toque de imaginación. Vamos a empezar a hacer esta flor de adentro hacia afuera. Si ustedes han visto las flores de Nochebuena, tienen como circulitos, tienen como bolitas. Voy a quitar un poco las líneas base, porque hace un rato en el otro video. Y vamos, incluso podemos trazar líneas curvas que vayan del centro hacia afuera. Observen, centro afuera, centro afuera, centro afuera, centro afuera. Y esto nos va a ayudar para hacer también, darle un toque más agradable y más estético a nuestras florecillas. Bien, pues lo que vendría ahora sería el coloreado. Nuevamente lo voy a colorear con plumines.
Primero voy a colorear los circulitos amarillos. Y ya saben, es solamente una sugerencia que yo les doy del tipo de coloreado. Entonces acelero cámara para que ustedes vean cómo es el estilo de coloreado que voy a aplicar aquí. E incluso en esta voy a delinear de negro porque tenemos hojas rojas, hojas rojas y hojas rojas. Se nos van a perder. Entonces hay que delimitar hoja con hoja con algún rotulador negro o un plumín negro. Yo lo voy a hacer con este. Entonces acelero cámara y vamos a ver cómo es el terminado de la Nochebuena. Muy bien, y quedó terminada nuestra flor de Nochebuena. Este sería un estilo muy propio de cómo haría yo una flor de Nochebuena. Nuevamente, repito, les voy a fastidiar con esto, pero bueno, nuevamente repito que las versiones que estamos haciendo son formas muy, muy, muy sencillas de nuestros dibujos, ya que más que nada son como para principiantes, para aquellas personas que no tienen ni la menor idea de cómo hacer un dibujo. Para eso estamos aquí, para apoyarlos, para enseñarles un poquito desde la nada y a partir de figuras muy básicas, como crear, por ejemplo, lo que fue el arbolito de Navidad y ahora esto que fue la flor de Nochebuena. Otra cosa que también les quiero recomendar es que si ustedes quieren hacer un mejor coloreado y no solamente un bocetaje como lo que estoy haciendo yo, les recomiendo que visiten los videos. Tengo, por ejemplo, videos de cómo pintar con pinturas acrílicas, que son estas. Cómo pintar con pinturas acrílicas, cómo dibujar, cómo colorear con lápices de colores. Y tengo hoy varios videos que les voy a poner en la descripción del video. Les voy a poner algunos otros videos míos de cómo colorear las, valga las técnicas y el acabado de cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren darle todavía un plus a esto, les voy a dejar en la descripción del video otros videos de mejores técnicas, ¿ok? Bueno, como les dije, vamos a ir de lo fácil a lo difícil y ahora lo que viene es hacer un Santa Claus. El Santa Claus considero que es un poquito más complicado. Entonces, bueno, igual lo vamos a hacer a partir de formas básicas. Nuestro Santa Claus. Otra de las cosas también, ¿por qué lo estoy haciendo rápido? Por lo mismo del video, si no se me van a aburrir, como son cuatro personajes en uno, son cuatro dibujos. Entonces, pues sí, procuro que sea lo más acelerado posible. Para hacer nuestro Santa Claus va a estar fácil, bueno, creo yo. Vamos a tomar muchos círculos. Va a ser un Santa Claus muy, muy, muy orgánico. Orgánico porque voy a tomar muchas figuras circulares. Y si ustedes son de las personas que no se les da mucho hacer círculos, tenemos opciones. Una opción sería que tomen un compás y se pongan a trazar los círculos que requieran. Otra opción es que tomen vasos. Cualquier cosa que tenga forma circular les sirve. Yo tengo aquí un vaso. Puedo tomar un vaso. Puedo tomar algo de referencia como una tapita de mis pinturas. Un vasito de tequila. Cualquier cosa que sea redondo, si ustedes ven que no se les da mucho el hacer círculos, se pueden ayudar y apoyar de cualquier otro elemento. No es necesario que lo tracen con su pulso. No es necesario. Bueno, vamos a empezar a hacer el Santa Claus. Ese, como les digo, está creo que fácil. Vamos a darle vuelta a la hoja. Porque se va a estar en otra posición, nuestro Santa Claus. Y vamos a empezar con un círculo. Un círculo de un tamaño como este, más o menos. Y este círculo le voy a hacer esto, vean. Lo dividí como un...
Posteriormente vamos a hacer aquí otro círculo. Línea, otra línea, cierro, divido. Aquí un óvalo, aquí voy a sacar una línea, otro círculo, aquí saco una línea y otro círculo y ahí está. Ustedes ya se dieron cuenta que ya tiene forma nuestro personaje, ya empieza a aparecer algo y ya nada más de aquí vamos a sacar otro como gusano. Muy parecido a este. Y aquí vamos a hacer esto. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la base. Se las voy a dejar ahí. Probablemente lo hice muy rápido. Entonces, si creen que lo hice muy rápido, váyanle regresando un poquito al video y pónganle pausa. En algunas ocasiones es buena esa idea. Entonces, si ven ustedes, hice tal figura, pongan pausa. Háganla tal figura pausa, háganla tal figura pausa y va a ser la forma la mejor que se van a poder memorizar estos trazos. Bien, única vez, ahora que ya tengo mis figuras básicas, vamos a empezar a darle forma. Voy a empezar de arriba para abajo. ¿Esto para qué nos servía? Esto es obviamente la orillita blanca que va a tener nuestro gorro. Y esto, por lógicas razones, va a ser nuestro gorro. Yo le voy a dar un acabado como que más coqueto y le voy a poner una bolita al final. Ahí está. Esta bolita obviamente también nos va a ayudar para hacer lo que es la cabeza de nuestro Santa Claus. Entonces aquí hago esto y esto nos va a ayudar para hacerle su barba. Su barba junto con un par de bigotes. Entonces su nariz la voy a hacer una como medio circulito ahí y sus ojitos voy a hacer yo unos ojos muy a mi estilo, pero si ustedes quieren hacer unos ojos de otro estilo también son libres de hacer.
No nos van a alcanzar las cejas. Ahorita le podemos hacer unas cejas y le recorro esta para acá arriba. Y bueno, aquí miren, vamos a dividir esto a la mitad. Ponemos dos circulitos y eso nos sirve para hacerle unos botones muy coquetos. Y aquí trazamos una línea para hacerle su cinturón. Su cinturón lo podemos hacer así. Esta la recorremos entonces. Ahí está. Y de aquí vamos a sacar una línea así. Acá una línea así. Esto lo dividimos. Ya empieza a aparecer ahí un Santa Claus. Y ahora de aquí ya nada más nos falta sacar las piernas. Está relativamente fácil. Esto va a ser para la orilla de la bota. Aquí tenemos una botita que está de frente, entonces tiene una perspectiva rara. Y esta botita va a estar de lado. Entonces, únicamente nos vamos a guiar de este círculo que hice hace un rato. Así. Y esta es. Y nuevamente en la orillita de la bota. Y nada más le vamos a hacer un poquito de grosor aquí para marcar la suela. Okay. Básicamente ya tendríamos ahí nuestro Santa Claus. Ya ahora lo que vendría sería eliminar todo el resto y el sobrante de líneas que tenemos extra, por ejemplo. Esta está como sobrante. Esta que está atravesando también está sobrante. Les recomiendo que utilicen una goma de migajón, ya que las gomas sencillas suelen manchar. Entonces, de preferencia utilicen una goma de migajón. Aquí en México venden unas muy muy buenas que se llaman Factis. Son estas gomas. No sé ya, no sé si tengo permitido decir marcas, pero bueno, ya la dije. Y en serio que estas gomas son buenísimas, buenísimas, buenísimas para borrar, ya que no te dejan tanto residuo y no, están fabulosas, fabulosas. Bien, ahorita se dan cuenta, ya nada más estoy eliminando elementos que ya no me sirven, cosas que yo considero basura, ¿no? Esto ya, todas estas líneas ya no me sirven, fueron líneas guías, entonces, pues vamos a mandarlas allá lejos. Bien, se dan cuenta, ya tenemos aquí algo ya muy muy parecido a un Santa Claus. Y lo que vendría ahora sería darle todo el acabado de color. Nuevamente lo voy a hacer con los plumines. Un acabado muy propio, ¿no? Vamos a darle... Ah, por cierto. Les dije que les iba a dar... le íbamos a poner cejas. Para ponerle cejas va a ser rápido. Nada más que vamos a recorrer esto. Vamos a... le adelgacé un poquito esto que fue la orillita del gorro. Y para ponerle cejas únicamente damos un triangulito. Unos triangulitos así. Y ya le puse un par de cejas. Bien, entonces ahora sí voy a colorear. Hay unas líneas que se van a quedar ahí abajo medio... pues medio plasmadas, no quería yo. Pero bueno, va a tener que ser así. Ya que no tuvimos otra opción. Bien, pues acelero video para colorear este Santa Claus y se den cuenta que va a quedar muy muy padre. Y recuerda, lo hicimos a partir de figuras geométricas, lo curioso. Así que vamos. Bien amigos, pues ahí quedó terminado el Santa Claus. Quedó bastante bien. Si ustedes se dieron cuenta, aceleré demasiado el video aquí. De hecho, no está completa la coloreada, ya que
Está complicadito el relleno, entonces para yo acelerar el video, únicamente les mostré ya lo que fue el último de la coloreada, pero bueno, yo creo que sí se entiende que el rojo era rojo y los ciertos elementos eran de un solo tono. Todavía no he quitado algunas líneas base, ya que decidí dejárselas así para que ustedes pudieran todavía distinguirlas, fue a propósito. Pero bueno, aquí ya está terminado nuestro Papá Noel, Santa Claus, como no sé cómo le digan diferente el lugar donde del país que nos estén viendo. Pues aquí está terminado. Y como siempre, recuerden que lo hicimos a partir de figuras geométricas. Y bueno, vamos entonces con el último, que es el reno navideño. Este reno, igual lo vamos a hacer a partir de figuras geométricas. Y con eso terminaríamos este video navideño de ArtGeo, en donde les estoy enseñando cómo hacer desde un Santa Claus, una flor de Nochebuena, un arbolito navideño, cosas muy muy sencillas, muy básicas, pero que probablemente a alguien le podrían servir y a alguien le estén sirviendo en este momento para hacer algunos adornos. Ok, entonces vamos a empezar con el reno navideño. Sí, vamos a hacerlo. Bien amigos, y vamos entonces con el último de nuestros dibujos de Navidad. En este que vamos a hacer va a ser el reno. Entonces, bueno, para hacer el reno navideño, lo único que tenemos que hacer es primero trazar nuestras figuras geométricas como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces, vamos a necesitar un círculo. Recuerden que les recomendé que si ustedes pueden utilizar un vaso, un compás, lo que sea, ustedes son libres de hacer círculos con lo que quieran. Bien, hasta con esto nos puede ayudar para hacer un círculo. Cualquier cosa. Entonces, primero vamos a hacer un círculo que va a ser para la cabecita de nuestro reno. Vamos a hacerlo aproximadamente aquí. Y ahí está, la cabeza de mi reno. Y luego voy a hacer un círculo más grande pasando por la mitad de esto. Ahí está. Parece óvalo, pero bueno. Ahora, esto igual lo voy a dividir como lo hicimos hace un rato. Y de este lado van a salir dos tubos. Dos tubitos que nos van a servir para los cuernitos, sí, los cuernitos de nuestro reno. Ahí está, dos tubitos. Parece que estoy haciendo un burrito. Ahora, de aquí lo que vamos a sacar es, vean, pónganse, algo, es como un tipo frijol. De hecho, parece un frijol, un mango, algo así. Ahí está. Exactamente, de esa manera lo voy a sacar. Y ahora, aquí, de este punto, les va a salir una raya, otra raya y así. Si lo sacáramos como figura geométrica sería un rombo lo que está saliendo de aquí. Y ahora de aquí vamos a sacar un frijol grandote, grandote, muy grande. Empieza aquí delgadito, hago curva, se hace grande y debe tener como una tipo pancita, así y listo. Ahí está, ya tenemos a nuestro frijolito. Y ahora para trazarle las patitas, está fácil. Aquí vamos a hacer un círculo, una línea con una ligera inclinación y esta línea se dobla para acá, aquí, y así hacemos esto. Está fácil. Aquí únicamente hacemos esto, la misma línea, aquí. Y aquí probablemente le voy a tener que hacer las patitas más largas, haciendo muy cortas. Y ahora aquí exactamente a esta distancia vamos a hacerle también dos líneas así, un circulito, baja, y de aquí también una línea, un circulito, baja. Y si se dan cuenta ya tenemos ahí la forma de algo, ya se ve como que iba a haber algo y pues bueno, vamos a empezar a trazar el resto. Aquí, hasta aquí yo siento que sería lo más básico, lo que ustedes deberían de copiar. Es más, vamos a hacer también aquí un círculo para la nariz. Entonces, recuerden que tenemos 1, 2, 3, 4 círculos. Dos como, no sé, gusanitos. Y aquí tenemos un frijolito, otro frijolito, un rombo. Y aquí vamos a llamarlo, y que podrían ser unos conos. Los conos. Y aquí unas líneas medio extrañas. Okay. A partir de esto ya vamos a empezar a trazar lo que sigue de nuestro
Vamos a empezar a eliminar líneas y a limpiar huesos. Bueno, lo que viene ahora es ver qué líneas me van a servir. Por ejemplo, estas líneas me va a servir. La nariz la voy a dejar tal cual, intacta. Y aquí, esto me va a servir para hacerle lo que va a ser como su trompita. Más o menos aquí le quiero hacer la trompita. Y aquí una rayita para que se vea que es feliz este reno. Su boca se la quiero hacer así. Ahí está. Les digo que son unas figuras muy sencillas. Yo comúnmente sí procuro. La oreja se la vamos a sacar así. Miren, ¿recuerdan la hojita de la Nochebuena? Así como hicimos la hoja de la Nochebuena, vamos a hacer una hoja aquí y una línea para acá. Y lo mismo vamos a hacer a este nivel, más o menos. Una hojita como tipo de Nochebuena y sacamos una línea. De ahí salieron nuestras orejas. Bueno, les decía, ya se me fue. Aquí vamos a hacerle unos cuantos pelos a nuestro reno. Yo quiero que tenga un copete y también vamos a hacerle un gorrito. Y vamos a ponerle un gorrito muy, muy coqueto. Ese gorrito lo sacamos desde acá. ¿Esto para qué nos sirvió? Se han de preguntar, ¿para qué hice esta cosa? Esta cosa nos sirvió para guiarnos y hacerle también su gorrito. Ahí está. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para guiarnos y a partir de aquí le vamos a hacer sus cuernitos. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Lo mismo aquí. Sube, 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 sube. Ahí está. Ya tiene cuernos nuestro reno. Vamos a ponerle como una tipo bufanda, barbita. Ahí está. Y ahora vamos a hacerle el cuerpo, que es la parte fácil. Nos guiamos de esto. Esta línea no nos va a servir, así que la vamos a eliminar. Únicamente era guía. Y de aquí vamos a seguirnos así en curva, para abajo, a partir de esta línea. Y así. Para eso es que hicimos todas esas líneas guía, para que nos pudieran servir mucho mejor. Las patitas, vean, son así, abren y dividen aquí. Está fácil hacer las patitas, según yo. Se le panza a nuestro reno para que se vea divertido. Vamos a sacarle la otra pata. Es como hicimos la línea hace un rato. Realmente es lo mismo de lo mismo que hicimos hace un rato en esta. Es más, si quieren copiarla, cópienla, ya que la idea es exactamente la misma en esa patita. Y ahora vamos a estas. Estas únicamente lo que nos va a servir es esta parte. Esta parte de aquí. Aquí los circulitos son como para guiarnos a hacer unas como protuberancias. Bajamos recto y aquí también sacamos la pezuña y por último esta patita vamos a sacarla así, igual unas protuberancias recto. Ahí está, ya tenemos la parte más importante de nuestro reno. Nos falta ponerle una colita. Tiene colita. Y su cara, que es lo más importante, ¿no? Si no tiene cara, pues no se va a ver qué es. Igual vamos a aplicar lo mismo de Santa Claus. Vamos a hacerle unos ojos muy, muy grandes para que puedan ver su expresividad. Y yo quiero que esté volteando para arriba esta vez. Unas líneas para sus cejas y se vea feliz. Y pues ya, hasta ahí terminaríamos todo lo que son los trazos importantes de nuestro reno. La línea aquí. Aquí tuve un detalle. Vamos a trazar una línea aquí, así. Y ahora sí ya tenemos lo más importante de nuestro reno. Ahora lo que vendría sería, como lo hemos hecho hasta desde el primer video, eliminar esas líneas que no nos sirven, esas líneas que ya no nos van a servir absolutamente para nada, que únicamente fueron líneas guía, ¿ok?
Recuerden que yo no las voy a eliminar completamente, ya que quiero que todavía medio se queden ahí para que vean dónde están o dónde estaban las líneas guía y tengan todavía pues la referencia, ¿no? De qué es lo que estaban haciendo y por dónde seguirle, si es que ustedes lo están dibujando o bien si nada más lo están viendo, pues también es válido. Les agradezco igual que los vean, que vean los las que más me estorbaban. Y ahora viene la coloreada. Nuevamente acelero el video, lo voy a acelerar muchísimo más para que ustedes vean la coloreada muy muy rápida. Pero ya tenemos aquí nuestro reino. Igual podríamos hacer una conjunción de todos los animalitos y todos los personajes que estamos haciendo ahorita. Ahorita lo checamos. Acelero video. Muy bien amigos, pues ya terminamos de hacer nuestros personajes navideños, nuestros algunos elementos navideños que podríamos encontrar y que probablemente si ustedes quieren hacer alguna composición, pues miren, de todos los que hicimos nos podría salir algo, ¿no? Probablemente podríamos hacer a Santa Claus que está con el reno junto a su árbol de Navidad, no sé, ahorita no lo puedo encimar ahí, pero probablemente podríamos hacer alguna composición así, ¿no? De Santa Claus que está con su reno junto a un árbol de Navidad y ponerle Nochebuenas por doquier. De momento se me viene la idea algo así. Esto es lo que podríamos hacer entonces. Y bueno, amigos, recuerden ustedes que estos fueron únicamente no hay, probablemente hay gente que apenas está entrando y me está conociendo, así que los invitamos a que le den manita arriba al video si te gustó, manita abajo también si no te gustó. A mí me gusta que sean honestos y si no te gustó el video, también los invito a que le den manita abajo al video para que pues yo sepa que no, bueno, que estoy fallando y que tengo que ir mejorando, ¿ok? Entonces ya saben, manita arriba, manito abajo. Los invitemos a que compartan también el video con sus amigos, con sus familiares o alguien que le interese este video. Y pues nada, yo los veo en el siguiente video. Espero que les sirva mucho esto. Y pues aún no llega la Navidad, pero feliz Navidad, ¿no? De parte de Archio. Ahí está, le di un toque de vida ahorita rapidísimo. Vean, fue un toque express que descubrí que le hacía falta este dibujo. Bueno, entonces ahora sí, amigos, me despido, que estén muy muy bien, un abrazo muy grande, yo soy Jovas y los espero en el próximo video. Cambio y fuera, adiós.